Aquí me tienen de nuevo, voy recorriendo lugares, me paseo de rancho en rancho por toditas las ciudades. No me gusta la violencia, menos las desigualdades. Ahí estamos, viejones, vamos a hacer el video más perrón acá de la poda, acá en Washington. Saludos para todos. Miren, amigos, buenos días, amigos, todos. Hoy venimos acá porque ya andan podando por aquí, pero vamos a ver si nos dan la oportunidad de que nos muestren ahí cómo se hace esta poda. Esta es la pera, miren. Esta es la pera, gente, cómo está de congelada, era. Esto es puro hielo, era. Es puro hielito y está bien frío, amigos, bien frío. Y ya la andan podando, miren, ya le andan dando aquí seguimiento a la poda. Ahí está, era. Ahí pueden ver la diferencia entre esos que ya están podados. Y miren cómo están de feos, miren. Cuando no están podados, ¿cómo están? Y ya se puede mirar dónde van los cortes. Y es por eso que aquí nuestros paisanos ya andan podando. Pero ahorita vamos a ir allí para ver si les podemos enseñar cómo andan podando la pera. Bueno, amigos, pues aquí andamos con la raza. Miren, ¿qué onda, viejo? ¿Cómo andamos? Aquí andamos, amigo. ¿Y qué es lo que andan haciendo por acá, pues? Andamos apodando, sacando para pagar la renta porque está muy caro ahorita. Bueno, eso sí tiene razón, paisano. Sí, paisano, olvídese, porque la manzana nos fue mal. No, sí es cierto, tiene razón, ¿verdad? No, barrala, no salió ni para la cerveza. Ay, ay, ay. La verdad es que sí, paisano, la cosecha de la... De la manzana estuvo muy mala, ¿ah? Mala. Miren, aquí tenemos al paisano que ya andan podando. Un buen diario. Oiga, paisano, ¿y qué es lo que anda haciendo hoy? Ando podando. Eso, para que nuestra gente sepa qué es lo que anda haciendo hoy, ¿verdad? Sí. ¿Podando la qué? La pera. La pera, miren, amigos, así es como se poda la pera para que ustedes. Mire. ¿Y qué tal el frío? No, en la mañana traía frío, pero ahorita ya me dio calor, ya voy a aventar la primera camisa. Sí, es cierto, tienes razón, estaba veladísimo, ¿verdad? Sí. Miren, paisano, así se mira de fácil, ¿eh? ¿Se mira fácil o es fácil, paisano? No, bueno, sí, a la vez es fácil, hallándole. Tienes razón, porque luego por ahí dicen, no, que uno les dice que es fácil y le dicen que es difícil. No. Y les dicen que es difícil, dicen que es fácil. No, tú... Yo, carajillo. ¿Verdad que sí? Oiga, paisano, ¿de dónde es originario usted, viejo? Yo soy del estado de Jalisco. Y arriba, mi gente de Jalisco. Ahí nomás, para que vayan y digan, ¿verdad? Sí. Miren, paisanos, así es. ¿A qué horas están comenzando, paisano? A las 7:30. 7:30, ¿por el frío o por qué? Sí, pues es que a esa hora se ve apenas. Sí, ¿verdad? Hey. Miren, ¿y a qué hora están saliendo? A las 4 de la tarde. Oye, a las 4 ya casi está oscuro. Sí, está bardeando eso. ¿Verdad que sí? Pues mande un saludo ahí para la raza, para que le piensen al venir aquí a Estados Unidos, que aquí se trabaja. ¡Un saludo para nuestra raza de México! Como tiene que ser, ¿verdad? Sí. Miren, paisanos. Sí. Es una chulada. ¿Y usted qué le recomienda a nuestra gente? ¿Que venga o que no venga, paisano? ¡Que vengan! Para que aprendan el jale del fin de Estados Unidos. ¿Verdad que es, no es el mismo trabajo que se realiza allá y acá? No, acá es otro, es diferente. Porque vemos muchos que decimos, no, yo ya me la sé de todas a todas, pero no, cuando uno llega acá... acá es diferente. No sabe uno. No sabe uno, hijo de su chingada. Y a puro llorar, ¿verdad? A puro llorar cuando no sale para apagar la luz. Eso sí, tiene razón, paisano. Ahorita el bill llega de 200. De 200 para arriba. ¡Ey! ¡Hijo! ¿Y por qué le corta tantas ramas, paisano? ¿Qué ramas son las que le quita? No, la brocha. Mire, porque si no, pues, para el otro año se va a embostar. Sí, cierto, tiene razón, miren, paisanos. Esa brocha o la soca que le llaman, esa es la que se le tiene que sacar porque esa no da fruta. Miren. Hijos del amor, ¿verdad? Todo por unos dólares. Y dolores también con las riumas, ¿no? De cintura del hombre. Miren, paisanos, así es como se hace este trabajo. Vamos a andar con otro paisano también. Que la verdad, amigo, que nos muestre aquí como qué es lo que se estaba quitando, más que nada. A ver, paisano, cuéntenos un poquito sus experiencias como aquí, como cómo se pueda, más que nada. No, pues yo soy nuevo.
¿Mande? Yo soy nuevo, ya apenas ando aprendiendo. No, pero ya sirve que por ahí con nuestros paisanos aprendemos juntos. Sí. ¿Verdad? No, me dijeron que le fuera tumbada la pura soquita. La pura soquita. La pura rama lisa. Miren, amigos. Por lo regular se puede así, miren. Para aquí les vamos a estar mostrando, nuestro paisano les va a estar mostrando cómo. Una de las reglas importantes que tienen que traer los lentes, ¿verdad, amigo? Los lentes, sí. Los lentes, porque las ocas, cuando las corta uno de abajo, se le vienen derechito a uno a la cara. Miren. Se mira fácil el trabajo, amigo. Yo siempre se los he dicho que se mira fácil, pero se ocupa tener un poquito de experiencia, ¿verdad, paisano? Sí. De lo contrario, uno pelaría el árbol. Ándale. O si no, lo dejarías muy greñudo. Y ya en el tiempo de la cosecha, cómo se dificulta para entrar, para cortar las peras o las manzanas, dependiendo del árbol que estés podando. ¿Y usted, viejón, de dónde es originario, viejón? Del estado de Guerrero. Bueno, quiero mandarle un saludo para toda nuestra gente de Guerrero, para toda nuestra gente de Michoacán, de Jalisco, de Monterrey, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, todos los estados de nuestro país, amigos. Así es como nos encontramos ya en el mes de noviembre y ya está comenzando la poda, ¿verdad, paisano? Ya, el lunes comenzamos. El lunes comenzaron y ya, hoy ya están dándole con todo aquí, miren. Ya andamos, así es, vamos a caminar por aquí, paisano, y muchas gracias, ¿eh? O mándele un saludo ahí para la raza. Un saludo para la raza de Guerrero, ¿no? Bueno, ahí quedó el saludazo, amigos. Vamos a caminar por aquí porque hay más personas que por ahí andan haciendo su trabajo. Buenos días, amigos. Aquí andamos con el amigo Meren. Y anda podando los árboles de pera, ¿verdad, amigo? Miren, pura soca, la tumbaron. Como pueden observar, amigos, toda la soca es la que está ahí tirada, miren. Y esa es la que se tumba o la que se cae. Y Zacatecas, ¿para dónde quiere mandar los saludos, amigo? ¿Para dónde quiere mandar los saludos? Hasta Zacatecas van los saludos, ¿cómo no? Saludos para toda nuestra gente de allá, tendidos como bandidos, ¿verdad? Sí. Está frío, ¿verdad? ¿Eh? ¿Estaba frío en la mañana? Sí, aquí sí. Joder, la tristeza, yo pasé y la verdad que haz de cuenta como si fuera algodón, ¿verdad? Como 17. Sí, 17 grados. Sí, estaba frillito y los días que vienen se esperan igual, ¿verdad? Sí, se espera un poco frío. Sí, pues ahí mandan los saludos, amigo, dígale que aquí es el norte. Sí, aquí en Estados Unidos, paisanos, ¿verdad? Sí. Quieren venir a ganar dolaritos, echen una vueltecita. Híjoles, miren, aquí nuestro amigo va decirnos cómo se poda la pera, ¿verdad? Sí, miren. Se tapó aquí todo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Ya cuántos años tiene de experiencia podando, don? Tenemos como cerca de 40 años. 40 años. Ay, nomás para que vayan y digan, ¿verdad? Y aún hay más todavía, dice la boca. Y otros 40 más, ¿verdad? Si Dios nos presta la vida. 50. Ándale, 50 para que no. Miren, amigos. Qué bonito es la vida en el campo para toda nuestra gente. Se dé una idea cómo es la vida aquí. No nos quejamos, simplemente les estamos mostrando cómo se trabaja, ¿eh, amigo? Y arriba nuestra gente trabajadora, que diariamente se levanta tempranito a trabajar para llevar el pan de cada día a la casa para la familia. Sí, así es, sí. Luego ya cuando cae nieve, así le da uno, ¿eh? Con nieve, sin nieve, aquí son peras o son manzanas, hay que darle. Así es. Sí, porque ahorita no trae el overol, pero ya que se ponga el overol, ¿verdad? Pero fíjese cómo le sale el vapor ahí del cuerpo. Sí. Por lo frío que está. Miren, amigos. Ahí le mandamos un gran saludo también a nuestra amiga Oli Ochoa, hasta Chicago, Illinois, que por ahí nos deja muchos comentarios acerca de los videos que les encanta aquí, que nos mira a trabajar, porque yo también trabajo aquí en el campo. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos allá para Argentina. Para Argentina, ¿verdad? Para Nueva York. Así es. Para Perú. También le mandamos un gran saludo hasta nuestros amigos peruanos. Para nuestros paisanos de allá de Chile. También, amigos. Allá para Nicaragua. Venezuela.
España, miren. Así es, paisanos, donde quieran lo van a ver a usted. Cómo trabaja acá en el campo en Estados Unidos. Saludos para toda nuestra gente de Paraguay. También, amigos, le mandamos saludos hasta Chicago, Illinois, a Nueva York. Miren, Pensilvania. Así es, paisano. Así es que tiene que mandarle los saludos allá a toda la gente que por ahí lo vaya a estar mirando. Sí, no, sí, a todos los paisanos aquí en Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Porque aquí habemos de aquí todos, ¿verdad? Sí. Y aquí tiene ganas, y hay que trabajar. Así mero es. Ánimo, viejón, ¿eh? Échele y ahí estamos, al puro millón, ¿verdad? Amigo, pues échele muchas ganas y bendiciones, cuídese mucho y... Porque ya sabemos que ahorita con el frío o con el hielo las escaleras se ponen más peligrosas, más lisas, ¿verdad? Hay que limpiarlas. Órale, qué bueno, qué bueno. Eso es bueno, amigo. Ahí le mandamos muchos saludos a toda nuestra gente. Es importante que los mayordomos, los supervisores, cuiden también a los trabajadores. Y uno como trabajador también debe de cuidarse, ¿verdad? No, pues es que somos mexicanos hasta las cachas, ¿verdad? No hay que olvidar nuestras raíces, cómo nos enseñaron allá en nuestro pueblo. Allá calentábamos las tortillitas en las brasas, nos echábamos ahí un pedazo de carne o lo que un elote arriba en las brasas, ¿ah? Aquí en este rancho así comemos, sí. ¿Sí? Ahora adelante, ya tiene el hombre braserito ahí para comer. Mira qué bonito, amigos. Eso es lo más hermoso. Así, mero, esos paisanos, aquí los arbolitos los están podando cada año, ¿da? Cada año los podan, porque por ahí nos van a preguntar, oiga, vagante, pero se miran bien feo los árboles, ¿qué? ¿Cuántos años tienes sin podar? No, aquí es. Sí, si no puedo, no hay fruta. No, y si no lo podara un año, olvídate, no entra uno, ¿da? Al otro año, ¿cómo se pone? Así es cierto, amigos, la verdad que por ahí nuestro paisano, ¿usted es el supervisor? Sí, ahí ando revisando. Qué bueno, amigo, me da mucho gusto que por ahí nos dijeron que usted está atento a ellos. Se puede decir a ponerle sal a las escaleras para que no estén lisas. Y dice que los consiente por ahí con una lumbrita para que se coman su lonche, pero bien calientito. Vamos a comer, ahí está la lumbre. La verdad, eso me gusta mucho, amigo. Yo, desde lo más profundo de mi corazón, le agradezco mucho que atienda así a nuestra gente. Come uno muy a gusto ahí, tortillas calientitas ahí, bien a gusto. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo uno... más a gusto pues ahorita que el tiempo de calor? Oh, sí. No da hambre. No da hambre, ¿verdad? Pura sed. Y a veces ni agua quiere. Uno quiere como una cervecita. o algo dulce. Pretesto que pone uno. ¿Verdad que sí? No es cierto. ¿Verdad que no? Una cervecita para quitar la calor, ¿no es cierto? Eso ya es parte del lujo que es uno, ¿verdad? Pero sí, amigos, ahorita ya se antoja como un cafecito. Es que si está triste, quiere cerveza. Sí, cierto. Alegre, quiere cerveza. Entonces, es como... Pues, es el pretexto, ¿verdad? A ver, paisanos, muéstranos aquí en este arbolito, muéstranos cómo se puede esta ramita, porque... Pues se puede decir que... Ándale, mire. Una despuntadita. Y una trasacadita. Miren, pues. Yo llevo... 43 años podando. 43 años podando en este rancho. O sea, ya se la sabe cómo quiere la poda el jefe, ¿verdad? Aquí plantamos ciruelas, se hizo vieja la ciruela, se cayó. Plantamos estos árboles. ¡Wow! Ya vamos. Y no nos vamos, si nos vamos, nos regresamos, ¿ah? ¿Dónde nos vamos? Sí, es cierto, amigo, la verdad que tiene toda la razón. Yo me siento muy contento con personas como ustedes, que están bien positivas. Y dan la información de cómo se pueda. Y aparte de eso, de que atiende a su gente, amigos. Eso sí, la verdad, me siento muy orgulloso de usted. Aquí todos estamos muy bien, pues. Y todos somos iguales, ¿verdad, paisano? Sí, no, porque uno haga otra cosa diferente, todos somos iguales. Exactamente, paisano. Todos. Aquí tengo 43 años de mi hermano, otro que anda en México, y uno de Zacatecas. 33 años tenemos aquí y nunca ni uno manda más que el otro, estamos igual. Sí, sí, es lo bonito que se respeta, ¿no? Todos los trabajos. ¿Qué hubo? Pero nadie dice, no, yo soy más que tú, yo puedo. No, aquí se... Ah, qué bueno, amigo, qué bueno, la verdad me da gusto de que se la lleve bien así con la familia, porque eso es muy bonito.
Eso es algo que no todos tenemos la oportunidad, pero le invitamos para que usted, amigo, si tiene un amigo, tiene su hermano, tiene un familiar que usted se cree superior, todos somos iguales. Sí, sí, pero... ¿Verdad? Hay gente pues que se cree diferente. Sí, no, sí. Así no son, pues. Así es, estamos con nuestro paisano, miren, para que mande los saludos. ¿Hasta dónde, hijo? Durango, a Durango. Saludos a toda nuestra gente de Durango. A toda la gente. Ahí nomás, paisano. Estas personas, estos amigos, estos paisanos, son los que el mundo necesita. ¿Por qué? Porque la verdad, amigos, hombres, personas, paisanos como estos, hay pocos. Yo he entrevistado, he ido a muchos lados y la verdad que me sorprende al encontrar personas como ella. Así es que, amigos, es muy importante que valoremos a las personas que encontremos con buen corazón, porque esas ya no se dan a la vuelta de la esquina. Tienes que andarlas buscando. Sí, ¿verdad? La verdad que sí, paisano. Entonces, amigos, aquí nosotros todos andamos muy a gusto, muy bien. ¿Y ahorita andan trabajando por horas o por contrato, paisano? Por horas andan ahorita. Ahorita andan por horas. Cuando aquí ya van arriba por completo. Oh, bueno. Miren, amigos, entonces ahí le mandamos saludos a todos nuestros paisanos que nos vayan a ver en este video y dejen su comentario qué les parecieron las palabras o qué les pareció la poda. Si hay algo que no les gusta, pueden dejar su comentario, pero por lo regular yo tengo ya 24 años trabajando en esta área y paso, ahí está la carretera que siempre está a la vista, la pera, ¿no? Y siempre la miramos que da unas perononas pues grandes, ¿verdad? Entonces, amigos, yo pienso y estoy seguro que esta poda que están echando nuestros paisanos es la correcta para que dé unas buenas peras. Y vénganse a podar aquí. Y vénganse a podar para que se les quite el frío, ¿verdad? Y también vénganse en el tiempo de la pizca, porque aquí... ¿Cuánto tiempo dura el trabajo aquí, don? Bueno, la pizca y la pera dura como 2 semanas. Pero el trabajo así en sí, como en todo el valle. No, un ejemplo. Es que todo el año de trabajo, pues. ¿Verdad que sí? Porque es que yo es lo que yo quería que usted dijera. Sí. Porque luego me dicen, vagante, ¿hay trabajo para una semana o para dos, para un mes? Le digo, aquí hay trabajo, como dijo nuestro paisano, para todo el año. Todo el año hay trabajo. Simplemente que uno quiera, ¿qué? Trabajar, ¿verdad? Sí, no quiere, pues no hay. Inclusive yo, habemos personas que aunque esté el trabajo, la pizca, todo lo que da, si nos gusta estar echados o acostados, ahí vamos a estar, aunque el trabajo esté por ahí. Se enferma uno estar ahí en la casa. Así me ves, amigos, son palabras de nuestros paisanos acá y vamos a seguirle mostrando por ahí otros paisanos que quieren mandar los saludos, Pero ahí anda otro camarada de Zacatecas. ¿Cómo vamos a ir para aquel lado entonces, Ahí le manden los saludos, dijo entonces. No, pues saludos para todos, para toda la gente. Ah, no, ahí estamos, Fíjense. No, hay que no discriminar. Ándale, sí, porque no luego nos van a agarrar a las orejas, ¿verdad? No se crea, dijo, ahí estamos, saludos, Ándale, pues, Hasta. ¡Jalisco! ¡Jalisco! ¡Y arriba, Jalisco! ¡Arriba, la chiva! No, ¡ándale! Nomás que sean arriba del asador. ¡Ándale! ¡Qué obo! Con ese ánimo, mira. Y aquí traen su... Miren, andan bien prevenidos, mira. Aquí traen sus herramientas, miren. ¿Verdad? Miren. Nomás para que vayan y digan que aquí trae su herramienta el viejón, miren. ¿Verdad? Trae hasta la... Ya nomás le faltan las cervecitas y el poquito hielo, ¿ah? ¡Ratito! Vamos a caminar por acá, andando en estos viejos. Más, sí, es cierto. Así me ves, amigos, pues andamos nosotros felices y contentos, porque realmente son unas personas muy amables, muy contentos que se la pasan, y eso también a mí me hace sentir bien feliz, porque sé que nuestra gente anda contenta. Vamos a caminar por este lado para mostrarle a más personas, a veces nos dejan grabar por ahí. Pues por ahora está toda máquina, ¿da? Este es el rancho que empieza más temprano que todos los lugares. ¿Sí, verdad? Ya andamos podando y apenas es. Estamos a 9, a 10, ¿no? A 10 de noviembre y ya está empezando a tirar las socas, amigos. No, empezamos desde el lunes. Empezamos. ¿Ya van a llevar la semana? ¿Y cómo le hiciste para conseguir este trabajo? Con los amigos, ¿no? ¿Oh, sí? Órale, mira nomás, paisanos. La verdad que nos sentimos contentos que ya anden empezando aquí la podita. Sí, lo que se trata es no parar de chambear. ¿Verdad que sí? Oiga, hoy es como que estaba frío en la mañana, ¿no? Estaba a 20. A 20 grados. Ya se está poniendo calientito. Sí, cierto. Así es, le mandamos un saludo para que miren cómo se poda la pera, ¿verdad? Sí, un saludo para Jalisco, arriba Jalisco. Arriba nuestra gente de Jalisco, que es bien chambeadora. Sí, hay de todo. ¿Verdad que sí? De
valle de Yakima. Ándale, exactamente, andamos en el mero, mero valle de Yakima. Para que nuestros paisanos por ahí se preguntan en qué parte del mundo andan, pues ya saben, ¿verdad? Miren, hombre. Y andan podándola. La verdad que todavía no tira mucho la hoja, pero ya ya se alcanza a notar un poco dónde van los cortes, ¿verdad? Sí, ya. Como sea, no es muy delicada esta poda. No, el patrón no quiere que le quite uno mucho. Órale. Nada más hay poquillo, ¿verdad? Un entresaque. Miren, paisanos. Práctica. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí podando estos jales, haciendo estos jales? Ya con unos 10 años. No, pues ya con 10 años sí ya. Estoy viejo. Ya lo hacen ver más fácil, amigo. Mándale saludos ahí para todos tus paisanos por ahí que te vayan a mirar, que te vayan a conocer. Creo que nadie te va a conocer, ¿verdad? No, es que ando enmascarado. Pero por el frío, ¿verdad? Por el frío, paisano. Hay que cuidarnos. Sí, cierto. Porque no se nos queman los cachetes. Si no, se nos van a poner como las manzanas bien chapeados, ¿ah? Color Pink Lady. ¿Te van a decir Pink Lady, vale? Vamos a hacer colorado. ¿Verdad? Mira. Ahí estamos, amigos, mandándoles saludos para todos. Aquí vamos a mostrarle a otro paisano que anda por este lado, ¿eh? Miren. Andan varios, ¿eh? A este le tocó otra clase de árbol, ¿verdad, paisano? Miren, este es de agua, vale. Este es de agua, ¿cierto? Este es de agua. Pero se le echa la misma poda a otra. Es la misma. ¿Sí, verdad? La misma poda. Con que dé peras, lo demás vale sombrero. Sí, miren. ¿Y originario de dónde, viejón? Jalisco. Jalisco, Jalisco, pura raza chambeadora. Ay, nomás, paisanos. Pura raza de Jalisco anda por aquí en esta cuadrilla. Miren. La verdad que, pero yo pienso que como usted ahorita con hojas sí se alcanza a dificultar un poquito más, pues ya no. Resulta poquito, pero ya que ya saben los cortes. Eso sí es cierto. Pero para alguien que no sabe, así con hojas se le da a dificultar un poquito más. Se pone más canijo. ¿Verdad? Pues ahí mándenle saludos a la raza y dígales que aquí andan ya tendidos como bandidos en la poda de la pera. Amigazos. Andamos, pa. Un saludo para todos los de Jalisco. Ay, nomás, ¿verdad? Para que nadie se sienta. ¿No están listas las escaleras en la mañana? Sí, les echan sal. ¿Oh, sí? Oh, qué bueno. Porque están bien lisas. Mire. Tendidos como bandidos, ¿verdad? Sí, no queda de otra. Hay que darle, porque si no llega otro y le da. Sí. No, otro no va a preguntar si pagan barato, pagan caro, le va a trabajar. Mire. Saludos para la gente de Guerrero. Saludos para nuestra gente de Guerrero. Cómo no, hay saludos para todos por allá. Para nuestra gente de allá de Michoacán. Para la gente de allá de Monterrey. Saludos, saludos. De allá de Arcelia, paisano. Qué hago. Ahí nomás, paisanos. Para que vayan y digan. Vamos a pasarnos para este lado. Miren. Ahí estamos. La verdad que es el primer rancho que he estado yo mirando que comenzaron a podar. Sí, es el primero, creo. ¿Sí? ¿Verdad que sí? No ha comenzado. No, nadie ha comenzado. Han desramado, pero podando no. No. Hey. Pues vamos a subir este videito aquí para que miren en qué mes comienza la poda en este lado, ¿no? Porque hartos dicen que piensan que acabándose la pizca se para uno, para el que quiere, ¿no? Porque aquí luego ya hay harto trabajo. Ya ahorita van a hacerlo por hora, ya después la van a dar por contrato y ya no van a parar. No, ya no. Así es. Ahí están los saludos, viejones. Cuídense, échale ganas, Vale, gracias. Y miren, aquí vamos a andar con otro amigo también. Con otros amigos andan acá tendidos como bandidos, miren. ¿Qué onda, amigazo? No, pues, amigo. ¿Cómo andamos? Entrado. Como mero se debe, ¿verdad? Como mero se debe. Que miren, estas ramas son las que se quitan para que abra el árbol, ¿no? No, esto está. ¿Tenía Blay? Está enferma. Sí. Oh, está enferma. ¿Tenía Blay, no? Tenía Blay. No, sí, con Blay de volada se amuelan. Sí. Y antes de que contagie el árbol, hay que bajarla, ¿da? Pues este ya no va a sobrevivir. No, ya no. Va a morir. Sí, cierto. Va a morir. Y mejor hay que quitarla antes de que vaya.
Miren, trae la herramienta, miren. Ah, el mendigo serrucho, mira. Serrucho para trozarlo. Para hacerlo leña, ¿da? Pues para que no sorbe, está muy largo, güey. Eso sí es cierto. Y aquí anda con otro paisano también, mire. Anda podándole aquí. ¿Verdad, viejón? Sí, miren. Sí, sí, sí. Como mero se debe. ¿De dónde son originales, viejones? De Guerrero. De Guerrero. Sí, de Guerrero. Hay de Jalisco. Y de Zacatecas. ¿Sí, verdad? De Guanajuato. Bueno, allá andan. Sí, ya me pasé allá y andan varios ahí de diferentes lugares, de diferentes estados. Sí, aquí andan de Jalisco, Guerrero. Y yo soy de Zacatecas. Ay, no más. Aquí somos amigos todos. No, sí. Y valemos lo mismo, ¿verdad, paisano? Sí, eso sí, que no se les vaya. Que no se les olvide. Ándale, que no se les vaya a pasar por alto. Sí, que no se les olvide. Que todos valemos lo mismo. En China y en Roma le tenemos que mamar para que comamos. Así de fácil. Miren aquí. Porque ya ves que luego hay muchos paisanos que dicen: no, que yo soy de allá y valgo más, no, que soy más chingón. No, aquí todos trabajamos para sobrevivir. Como mero se debe, mira. Esa leña es para las ponen allá para que cuando pase moliendo no vaya a dañar la cortadora, ¿da? Sí, este está grueso. No lo alcanza. Más o menos así. Sí lo muele, como este ya casi lo muele. Ajá. Pero todo está medio gruesillo. Ajá, sí, aquí, luego que este ya está más macizo. No, este está más macizo. Échale, viejón. Un gran saludo a todos nuestros amigos de Zacatecas, de Guerrero, de Jalisco y para toda nuestra gente. ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí trabajando, don usted? Ajá. Yo tengo como 40 y tantos años. Ay, ay, ay. Trabajando en este rancho. No, pues ya tiene un buen edad. Sí. Sí, 40 y tantos, imagínese, amigo. Sí, son como 43 años. 43 años. No, pues ya tiene bastante tiempo aquí nuestro amigo trabajando para este rancho, para esta compañía. Y pues nos sentimos muy contentos, paisano, que tenga su trabajito todavía aquí. Y ojalá pues, y también está bien de salud, ¿verdad? Porque sí, es lo más importante. Eso es lo bueno, la ¿verdad? Salud, no, pues, el trabajo, pues como sea, de una forma u otra. Y lo miro todavía bien fuerte, ¿eh? No, o más bien va a decir usted, no me miro, estoy. Pero todavía puede ir más, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, todavía se mira bien fuerte. Pues ojalá Dios me lo bendiga y le dé muchos años más de vida para que siga aquí en su trabajito y siga pues al lado de su familia, ¿verdad? Gracias, lo que le recomiendo también, amigo. Igualmente. Lo que le recomiendo también, que en el tiempo de la nieve, pues hay que manejar con mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces uno... Ya sabe, uno de los que tiene que... Sí. ¿Qué hacer? Lo, bueno, ya... Ya es viejo uno en eso, ¿verdad? Es uno viejo y luego ya, pues ya, uno ya no toma ni nada. Bueno, yo... Sí, sí, la verdad. No, pero por ahí, para nuestra gente que toma y quiere manejar así, ni se arriesgue, ¿verdad? No, sí. Ni se aviente. Que ni se aviente. Porque esos sí son casos perdidos. Así es, amigos. Entonces es muy importante que por ahí nuestros paisanos, ustedes también, amigos... Cuando les agarre la tarde, mejor hablen que van a llegar un poquito tarde y no se arriesguen a manejar fuerte por recio, porque ustedes bien saben que las carreteras en el tiempo de la nieve son pero bien traicioneras, amigos. ¿Verdad, paisano? Así es, tengan mucho cuidado y ahí cuando, como les digo, cuando les agarre la tarde, mejor echenle una llamada aquí al jefe y díganle, vamos a llegar 10, 20 minutos más tarde y no que se vengan ahí matando, queriendo rebasar las carreteras. Están muy peligrosas en el tiempo de que cae la nieve. Mándele saludos, ahí, viejón. Saludos para todos los de Guerrero. Saludos para toda nuestra gente de Guerrero. Así mero es, paisanos. Aquí andamos con nuestros amigos podando. Andan acá nuestro paisano. Y ahí nos vamos a despedir con este video, esperando les haya gustado y esperando también su like, su comentario. Y pues, bendiciones para todos donde quiera que se encuentren. Y también a todas las personas que por ahí nos vayan a mirar en diferentes países, diferentes estados, ya que hemos estado recibiendo comentarios de España, de Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, Panamá, de todos los países que nos lleguen a comentar y que nos lleguen a mirar, pues les mandamos muchas bendiciones. Ahí estamos, también saludos para todos los amigos chinos y nos vamos a quedar como el chinito, nada más milano. Así es que bendiciones para todos, paisanos. Pues,